Muchachos, yo siempre he dicho que un solo pez te puede cambiar el día. Hoy salimos el día malísimo, tremendo oleaje. Algunos vieron la directa, nada, malísimo. Empezamos a buscar por toda la bahía a ver qué encontramos. Y en una de esas le digo a Dani: Dani, ¿tienes algún jig por ahí? Y dice: sí, tengo uno. Dile: vamos a tirarlo aquí, tíralo aquí. Que aquí deban haber chernes, quizás quieran comer con el jig. Miren esto. Miren qué belleza. Vamos a ver si se deja sacar porque está vivito. Miren esto. Un día malo, pero al final mejoró el día. Tiene 22 pulgadas, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Mírenlo ahí. 22 pulgadas de las 20 que debe tener. Dejen si lo cojo de otra manera para que lo puedan ver mejor. Miren esto. Qué cosa más linda es. La dejamos en el vivero, bien bonita ahí. Todavía están abiertas. Por lo menos en el golfo creo que están cerradas. Ten mucho cuidado con eso. Esta es la cherna roja o red grouper. Así les digo, miren esto que más cayó con el jig. Cayó también, miren para acá, una viejaiba buena que también cayó con el jig. Y algo que se tiró, que se despegó a última hora ahí, que también era un animal. Y un pargo también, ¿te acuerdas? Un pargo también, miren esto. Esto también cayó con el jig. Y un pargo que casi 18 pulgadas, pero no llegaba. Esto no, este sí cayó con carnada, a ver si quiere salir. Una cuberita buena también. Buscando y buscando a ver cómo lográbamos hacer la pesquita. Al final la cherna nos mejoró el día. Estas cuberas son pura espina. Y como que no quiere salir, mírenla ahí. Está buena también la cuberita. Pues nada, esa fue la pesquita hoy. No pudimos hacer más nada. Pero para estar aquí dentro de la bahía de Biscayne, no se pudo hacer nada mejor por hoy. Oye, los quiero mucho y los veo en el próximo video. Déjenme saber qué ustedes creen en los comentarios. Pues si no saben, mírenlo aquí. 50 gramos. Y con eso hicimos la pesca del día. Bueno, muchachos, pues esto fue lo que hicimos con la chernita. Miren esto al azar. Ya miren, le arranqué la colita que salió solita. Miren eso. Dale, Titi, suave, 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 suave. Ahí, no, 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 ¿ves? Ya le metiste la mano al pescado. Bueno, eso está suave. Claro que está suave, ¿qué tú piensas? Yo creo que era... Bueno, a ver, que, a ver. Ok. Ponme un plástico. Esto no puede ser duro. Para adentro, que le miro el hueco que le abrió ahí. Fíjense cómo está eso. ¿Qué clase de capa le metí? Vamos a ver, suave ahí. Túmbalo todo eso, túmbalo todo. Ña, si pudiera cogerlo, espera. Esto no se puede usar para comer así cosas que no se puede usar. Espera, no la deja, a ver si lo levanté. No, ¿qué va? Levantar como uno. Como uno entero ahí. No se puede usar este saco para cocinar. ¿Para sí, lo puedo reutilizar si quieres. Y aquí, como ven, le quitamos toda la sal. Miren esto. Ese pellejo se va solo, bro. A ver cómo nos quedan las chernitas. No, casi nada, solo. Mira, mira, se va solito. Me pongo a alarlo, se va, pero no quiero alarlo para poderlo sacar completico. Cuidado ahí, Titi. Eso. Chacho. Abi, vamos, Titi, levanta eso ahí, a ver. No sé, dime tú. Levántalo todo para arriba. Es que creo que se va a dar agua. ¿Está caliente? Opa, Titi, que está flojete. Mira esto. Ay, chico. Ay, chico. Severico. Suelta, suelta que voy yo. No, yo soy quien lo prueba. Coge. Ahí sí hay masa, papá. Ahí sí hay masa. Y que no queda ninguna. Vamos, Titi, que va. Voy a hacer el primero. No. Vamos, muchacho. Déjame ver. ¿Se derrita? Dime, Titi. Necesita sal. Un poquito de sal arriba siempre. Siempre hay que poner un poquitico de sal. Eso que se prepara un mojito. Se le hace un mojito. O se le da un toquecito de sal. Pero queda, miren esa carne como queda. Miren eso. Ahí no va a más quedar suave ninguna del mundo. Carne. ¿No va a quedar nada, Titi? No. Y la cabeza, mi abuelo quita toda la carne de la cabeza. Eso queda especial. Como les dije en el video, no hace falta más. Un buen pescado nada más, te salve el día. Fuimos hoy, disfrutamos, pescamos y ahora estamos aquí disfrutando con los muchachos de esta delicia. Espérate, entonces, ¿qué? Espérate, ¿qué va a hacer? El sal. Uy. No, eso tienes que coger sal, ahora le echas un poquito, pero no todas las partes. Nada más que las partes que le falten. Vamos a decirle a tu mamá que nos haga un mojito así, algo rico así, para echarle arribita. Y no hace falta más nada. Dale, muchachos, ahora para enseñarle con lo que habíamos hecho con la chernita. Los quiero mucho y lo veo en el otro video.